acá en este sector del Valle de Elqui hace ya 153 años, siempre en manos de la misma familia. Es una destilería pequeña, familiar, con mucha tradición. Bueno, los primeros colonos que llegaron al interior del Valle de Elqui llegaron con la vid. Ellos traían, de España traían plantas de vitis vinífera y la plantaron acá y se adaptó bien. Al principio empezaron haciendo vinos dulces para la Iglesia Católica y después fueron derivando en el destilado y ahí empezó la industria del pisco. Uno de los grandes impulsores de la industria del pisco por allá del principio del siglo pasado fue mi bisabuelo, don Rigoberto. Él fue del grupo de destiladores que le dio harto impulso al tema. Entre ellos formaron lo que ahora se conocen como las cooperativas. Esa es parte de la historia. El pisco es básicamente un destilado de vino pisquero. Y el vino pisquero se produce con vides pisqueras que la mayoría son moscateles. Moscatel Rosá, Moscatel de Austria, Moscatel de Alejandría. Pedro Jiménez también en un porcentaje. Con esas uvas se fabrica un vino pisquero, que es un vino más bien blanco, medio rosado, de alto contenido alcohólico, bien seco, y ese vino fresco es el que se destila. Es decir, se le extrae el alcohol al vino. Y ese es el producto base para el pisco. El corazón se guarda en madera por algunos meses o años, dependiendo del tipo de pisco. Y ese es al final lo que se envasa como pisco con la denominación de origen pisco del Valle del Elqui. Nosotros demoramos prácticamente 8 meses en tener los alcoholes listos, 8 o 9 meses, porque parte con la vendimia, después viene la molienda, después viene todo el proceso de vinificación, después que está vinificado viene todo el proceso de destilación, que es largo y lento, y por ahí por septiembre, octubre estamos terminando nosotros con el alcohol del año. Como viene harto turista, aprovechamos de que se entretengan y que aprendan de la industria del pisco, y diseñamos un tour que es bien entretenido, donde recorren las instalaciones, le explicamos el proceso de producción y después van a conocer nuestra cava bien icónica que tenemos, que es una cava subterránea que está en estas mismas instalaciones, que le da el nombre al pisco y al lugar. Nosotros somos paiwaninos de los 100%. Toda la familia ha vivido acá, en este mismo lugar. Aquí hay una casa donde vivió mi abuelo, donde vivió mi bisabuelo, donde vivió mi tatarabuelo. Muchos nacieron acá, son todos paiwaninos y de pisco. Me tocó a mí hace algunos años tomar la posta en la administración de la empresa y aquí estamos, orgullosos y con una responsabilidad grande de llevar a esta empresa a un mejor lugar. Hago las mistelas, que hago mistela de canela, mistela de apio, vino dulce, arrope, pétalos de rosa también, y hago toda clase de conserva, uva en conserva, mermelada, higos rellenos con nueces, papaya. Perfecto. Pero se nos cuenta un poquito de qué se trata la mistela, cómo se realiza. Ya. La mistela de canela se hace hervir la canela, después se le agrega el azúcar y después se le agrega el pisco. Ya. ¿Ah? El pétalo de rosa, ese se echa a macerar. La rosa tiene que ser rosa del año, no es una rosa silvestre que se da. Ya. No es la rosa de jardín. ¿Y esa se da aquí en el valle? Sí. Ya. Se da silvestre, que es muy fragante. Y esa se echa a macerar, se deja 8 o 10 días o más tiempo, mejor todavía, y después usted lo filtra, le pone el almíbar, hace el almíbar aparte y va midiendo la cantidad. Perfecto. ¿Ah? ¿Dónde, en el caso de la mistela, cómo la aprendió? Sobre mis abuelos. Ya. Mis abuelos, mi madre, sí, porque yo soy nacido y criado aquí. Cuando se hacían tertulias en la noche y se servía
un copetito chiquito, pues no. ¿Eso? Sirve para vejativo. Eso le pregunté. Y puede ser aperitivo. ¿Y cuánto grado alcohólico tiene aproximadamente? Tiene 15. 15 grados. Claro. La ropa es más antigua. ¿Más antiguo? Más antiguo. ¿Y eso cómo lo aprendiste? Ese es también de mis abuelos. Mi madre siempre me enseñó desde chico a hacer las cosas. ¿Y cómo se realiza la ropa? ¿Cuál es el proceso? Mire, la ropa es bien difícil, fácil, es difícil para hacerlo, ¿ah? Porque usted tiene que pisar la uva. Después, ese jugo tiene que colarlo. Después que ya termina de procesar la pisada en la uva, uh-huh, lo pone en una paila de cobre y lo corta con ceniza. Ya. Ceniza de higuera tiene que ser. Ceniza de higuera. Claro. Se va espumando, hasta que quede bien clarito el caldo, porque la ceniza le saca toda la impureza del jugo. De 100 lisos quedan 30. Es largo el proceso. Sí. Y así pues yo corto casi 1000 lisos. ¿Y la ropa habitualmente para qué se utiliza? Bueno, antiguamente se comía en las casas, en todas las casas existía el arrope, uno que se hace, el guate que se hace con el ollejo de la uva, eso se llama uveta y nueces. Se hace de membrillo, se hace de durazno, de tomate también. Y nosotros cuando cabros, con las nevadas que caían aquí en esos años, comíamos nieve con arrope. Nada que ver, pero era una tradición de comer la nieve con arrope.